A nuestra clase de hoy miércoles, vamos a hablar acerca de la teoría celular. Entonces, la actividad es realizar una línea del tiempo, pues de acuerdo a la información que se va presentando, van a haber fechas, van a haber nombres de autores, de personajes. Entonces, eso es lo que vamos a ir pescando para poder crear nuestra línea del tiempo, ¿vale? Entonces, ¿qué es? La teoría celular, pues es uno de los postulados muy importantes de lo que ha sido lo que es la biología moderna. En esta parte de lo que es la teoría celular, va a plantear cómo tanto los seres vivos, hablamos de plantas, hablamos de seres humanos, están compuestos, como su nombre lo dice, por células. ¿Cómo está esto organizado o cómo está estructurado para que estos organismos puedan tener esta estructura? Entonces, además de ello, esta teoría va a describir cuáles son o cuál es el rol que ha cumplido esta célula durante la historia, o sea, como que desde mucho tiempo atrás, cuál ha sido la parte importante que se ha trabajado y que se ha dado a lo largo del tiempo. Entonces, la historia evolutiva, pues lo que es el planeta, vemos que anteriormente eran los organismos ahora sí que eucariontes, procariontes, y de ahí se van desglosando lo que viene siendo las características de cada ecosistema, ¿no? Recordemos que todos los seres, todos los organismos están formados por células, y estos al unirse, pues van a formar lo que son tejidos. Entonces, todo ello nos da las principales características de lo que es los seres vivientes, ¿no? Cómo las personas pueden mantenerse. Entonces, esto es bueno, ya vi cómo funciona este tipo de material. Ahora quiero que funcione de otra forma. Entonces, de ahí es cuando él empieza a tomar estas ideas para poder mejorar, ¿no? Este autor, pues, fue el principal o el primero en observar lo que son las bacterias y los protozoarios. De esta manera, él también puede generar lo que es, o empieza a identificar la estructura de lo que es los espermatozoides, ¿okay? Anteriormente no era de que, bueno, en la computadora lo pongo, no. Ellos mediante una libreta, mediante un blog, ellos dibujaban las estructuras de las células que podían observar y mediante lo que creían que hacía era como les iban asignando nombres. Entonces, mediante la observación, más que nada, es lo principal para poder utilizar este microscopio, ¿no? También, pues de esta manera, pues se le da pues un ímpetu más a lo que es la generación espontánea de la vida, a lo que viene siendo la creación de nuevos seres. Mucho más surgen lo que son varios autores, de las cuales pues se van desglosando lo que viene siendo pues este microscopio, ¿no? Con la idea de poder mejorar, con la idea de poder observar más cosas, es que van creando ellos pues estos objetos para poder ver ahora sí que en forma cómo son o cómo es creado lo que es una célula, ¿no? Entonces, otro que pues también surge de lo que es la teoría celular fue Javier Dicha. Este fue el primero en definir un tejido como un conjunto de células. ¿Qué es lo que hace? Bueno, yo ya vi que si una célula es de tal forma y se van juntando muchas más, van a formar un tejido, van a formar una red, una estructura y que van a tener una función en parte del cuerpo, de también en lo mejor en la función o en el funcionamiento de una planta. Entonces, todo ello, él va observando que si se van juntando muchas cosas, se van formando o se va haciendo lo que es un tejido. Otro también que aparece son los alemanes. Aquí tenemos a Theodor Schwann, que también forman lo que es, o también aportan sus ideas acerca de lo que es la teoría celular. También entra lo que es Matthias Jacob, quien también da pues esta idea a lo que es la teoría celular.